¡Yey! Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos? Espero que se encuentren de la mejor forma. Hoy vamos a conocer las dos líneas de autobuses que no reciben unidades nuevas cada que se estrenan dentro del Grupo Estrella Blanca. Si quieres saber cuáles son estas, yo soy tu buen amigo Usurero y ¡vámonos! Camiones Rojo de los Altos es una parte geográfica localizada en la parte occidente de nuestro país, en Jalisco. Es ahí donde se encuentra el municipio de Tepatitlán de Morelos, y no sería formalmente hasta el año de 1935, para ser exacto, el 18 de diciembre de ese año en curso. Se daría pauta a la inauguración de la línea de autobuses conocida bajo el nombre y seudónimo de Camiones Rojo de los Altos, pero sería bajo una cooperativa como todas las empresas que se formaban de autotransporte en aquellos años, operando en aquel entonces con la ruta conocida como, ya que contaban con una ruta muy principal y conocida con la Zapotlanejo, Tepatitlán y Guadalajara. ¡Hey! ¿Pero tú sabes desde qué año llegó esta línea de autobuses a Grupo Estrella Blanca? Pues fue para el año 1988, prestando aquel entonces un servicio de primera clase y hoy ordinario. ¿Recuerdas las unidades, los autobuses que podíamos ver dentro de esta línea de autobuses en aquellos años dorados de Camiones Rojo de los Altos? Como por ejemplo, los famosísimos Toros Mecánicos, los Maza Premier, los Marco Polo Paradiso, los Dina Olímpico Cachuchones, los Dina Avante, entre otros. Esta línea es una de las dos que no recibe unidades nuevas, pues ya que Grupo Estrella Blanca para Camiones Rojo de los Altos realiza el famosísimo efecto cascada, bajando unidades de sus principales líneas de autobuses Futura, Elite, Chihuahuenses para esta línea del occidente. Eso sí, configurando las unidades con más asientos y dándole solamente un servicio ordinario, incluyendo un baño. ¡Ah! Y por cierto, recordemos que también esta línea de autobuses se mereció un cambio en el año 2018 tras las nuevas filosofías de Grupo Estrella Blanca en aquel año, pues al cambiar de administración. Tepatitlán Expreso. Esta línea de autobuses también presta un servicio, como ya lo dije, a Tepatitlán y viceversa de Jalisco, pero con unidades bajadas principalmente de autobuses Expreso Futura de esta línea hermana, que opera casi en toda la República Mexicana, pues ya que abarca 26 estados de la República Mexicana. Ya que esto lo pudimos ver hace algunos años, bajaban las unidades Irizar PB en Chasisman para este servicio, ya que se brindaba el servicio de taller en Guadalajara, siéndole factible a Grupo Estrella Blanca bajarlas a un servicio ordinario y dándoles una reconfiguración nueva a estas unidades. Pero recordemos que hace tiempo se reestructuró la imagen de esta línea de autobuses, no fue como todo caso, que sería en el año 2018, sino apenas a principios del año 2021, con unidades bajadas de Omnibus de Oriente. Por ello que estas son las dos líneas de Grupo Estrella Blanca que no reciben autobuses cada que estrenan en Grupo Estrella Blanca. ¡Ey! Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, y si fue así, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video. Quiero hacerte una cordial invitación a que nos sigas en Instagram como BusoleroMX y a mi camarógrafo como Orlando Peralta, para que estés al contacto de los días a días, incluso las fotos que subimos y los detrás de cámaras de los videos cuando grabamos. Sin nada más por el momento, nos vemos en un siguiente video.